Todo está listo para que este domingo se realice una nueva edición de la competencia de atletismo que organiza Credecop y cuyo objetivo principal es recolectar fondos para ayudar con paquetes de estudio a los niños que asisten a centros unidocentes de zonas lejanas al Cantón Central de Pérez Celedón. Muy bien, estamos afinando detalles para la carrera solidaria Credecop, que tiene como fin principal recaudar fondos para comprar libros de texto para niños de escasos recursos del Cantón de Pérez Celedón, sobre todo escuelas unidocentes. Pero con relación a la logística de la carrera, por supuesto, ya estamos afinando todo lo que tiene que ver con la asistencia a los corredores, todo el tema de premiación, todo el tema de rifas, la conformación de los equipos de trabajo. Vamos a tener un staff de unos 40 colaboradores dando todo el soporte necesario en los puestos de asistencia, seguridad en la ruta, lo que es el puesto de asistencia central, todo el tema de soporte médico también lo vamos a cubrir. Por supuesto que vamos a tener cobertura de la Cruz Roja Costarricense, pero nosotros también, la organización, va a tener soporte médico, vamos a tener un médico general, al menos unos 4 o 5 fisioterapeutas que van a dar servicio sobre todo a los atletas que lleguen un poquito más resentidos después de la ruta. Las inscripciones todavía están abiertas. El recorrido será de 9 kilómetros y tendrá un trayecto que representa un reto para los atletas, según dicen en la organización, con muchos columpios. El corredor ganador haría un tiempo aproximado entre 35, máximo 40 minutos. Este recorrido lo resumo brevemente. Vamos a salir aquí de oficinas centrales de Credecop y luego hacemos un recorrido bajando hasta las instalaciones del vivero La Bonita, que estaba para bajito del estadio. Luego comenzamos a subir nuevamente buscando hacia el cruce de Barrio Boston, y luego la competitiva pasa por Barrio Valverde, luego por Pedregoso y baja por la calle del 8 de diciembre. Y luego, cuando salen nuevamente a la carretera, se rumban por la principal, pasando por el polideportivo, y van a llegar nuevamente a las oficinas centrales de Credecop, que es donde vamos a tener la meta. La carrera contará con categorías élite, juvenil y máster A y B, tanto en masculino como femenino. Pero además se esperan sorpresas para quienes hagan la carrera recreativa, cuyo valor es de 5.000 colones. Tenemos una bolsa de premios en efectivo de 600.000 colones para estas categorías que acabo de mencionar. Y también vamos a tener una sorpresa para las personas que se han inscrito en la recreativa, que dicho sea de paso, es la mayor parte de los inscritos están en la carrera recreativa. Y viendo este respaldo que han dado a nuestra campaña de nuestra cooperativa, la comunidad de estas personas que de vez en cuando salen a correr o que incluso por esta carrera han salido a entrenar en los últimos días para hacer la ruta recreativa, vamos a tener alguna sorpresa que la vamos a comunicar minutos antes de que comience la carrera. Por eso, a las personas que están en su hogar, que de vez en cuando salen a correr, les invito para que hagan la ruta recreativa. La inscripción cuesta solamente 5.000 colones y van a tener la satisfacción de ayudar a los niños de escasos recursos del cantón. Pensando a futuro, en la organización se espera que esta competencia se convierta en una clásica y que siempre el último fin de semana de enero esta carrera esté en la agenda de los atletas. Nos motiva fuertemente y también nos impulsa a consolidar esta fecha. El último fin de semana del mes de enero tenemos la visión de poderlo consolidar como el fin de semana en el que vamos a seguir repitiendo este importante evento, de forma tal que con el paso del tiempo ya se convierta en una clásica y que podamos ir subiendo el nivel organizativo de forma tal que pudiéramos un día, por qué no, llegar a ser la carrera número uno aquí en el cantón de Pérez Celedón. El día de la carrera se estarán aceptando inscripciones. Recuerde que la recreativa tiene un valor de 5.000 colones y la competitiva 10.000 colones.